Y bueno, autoridades estatales confirmaron que son 22 los migrantes que fueron secuestrados por un comando armado mientras viajaban en un autobús de la línea Transpaís que salió de Tampico y tenía como destino Reynosa. La empresa de autobuses lamentó los hechos y espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido, además de pedir mayor seguridad en las carreteras de la región. Sobre este hecho, la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Olga Sánchez Cordero, señaló que ya están investigando las autoridades locales y federales para determinar, entre otras cosas, si efectivamente se trata de migrantes plagiados. Dijo que no podía adelantar nada de las investigaciones, pero aseguró que apoyarán al gobierno de Tamaulipas en las pesquisas. Y bueno, ya mismo en Tamaulipas, el alcalde del municipio de Miguel Alemán, Servando López Moreno, denunció la desaparición de su regidor, Herbie Barrera García, y exigió a las autoridades también, por supuesto, las federales y las estatales, atender el caso y en general la inseguridad que se vive en la zona. Barrera García fue visto por última vez el sábado cuando se dirigía a su rancho ubicado cerca del poblado El Nogalito, al sur del municipio. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.